Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿no? Dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre la historia que en los últimos días ha llamado la atención de nuestra comunidad. Y es esta de, tiene que ver con el tema del alcoholismo. Ustedes saben de que periódicamente les estamos sacando historias relacionadas con esto, porque nuestro interés no solamente es informar, sino también educar, culturizar. También básicamente el periodismo es para eso, no solamente para dar noticias, sino también para tratar de llamar la atención y traer a la cordura a mucha gente, ¿no? Sobre todo cuando es algo que tiene que ver con las violaciones a las leyes y el riesgo de la comunidad. Pues le cuento que cuando uno habla del tema del alcoholismo, por lo general uno lo asocia con hombres, uno piensa que son hombres borrachos, uno asume de que pues es el sexo masculino el que va a dar ese problema, pero no siempre es así. Les cuento porque justamente en los últimos días, en las últimas semanas, quizás años, el número de mujeres, de personas del sexo femenino que toman y cometen locuras una vez embriagadas, se ha elevado drásticamente, ha ido para arriba. Y pues justamente hoy estamos publicando un video de una mujer de origen dominicano que salió de una fiesta, ¿no? Como siempre, echándose los traguitos. Que hasta ahí todo está bien, porque en realidad el que quiere tomar, pues es su vida, ¿no? Y si ya es mayor de edad, como dice la ley de Georgia, que aquí requiere 21 años, pues es su vida, si ya tiene más de 21 años. Simple y sencillamente no tiene que hacer otro tipo de cosas que van a exponer su propia vida o la de los demás, como por ejemplo salir a caminar borracha, tomar en la calle, hacer algo que ya viole las leyes. Eso es delicado. Peor aún cuando se trata de una unidad motorizada, en este caso los vehículos. Es común, suele ser común que agarren vehículos, que agarren los autos y salgan a manejar literalmente exponiendo sus propias vidas. Pues de esta, por lo general eran los hombres los que hacían eso, pero hoy en día ya no se sabe. Justamente esta dominicana que acaban de agarrar aquí en Norcross, pues ya ella ya salió libre, obviamente, pero tiene la dicha de que no están los agentes de inmigración en la cárcel como hubiera pasado antes, que ella hubiese fácilmente pasado a manos de inmigración para ser deportada. Y pues bueno, pagó su fianza de $2,000 y salió, pero incluso esos $2,000 es poco en comparación de lo que le viene encima, porque quitarse un lío por DUI estamos hablando de hasta $20,000. Póngale $5,000 de abogado, póngale o hasta $10,000 de abogado, póngale $2,000, $3,000 en multas. O sea, fácilmente son $15,000, $20,000, fácilmente. Entonces, y peor aún cuando hay personas de que sus trabajos también dependen de un buen comportamiento, como por ejemplo las personas que trabajan de conductores. Un DUI les puede arruinar su récord de manejo y su licencia para siempre. Y eso es, pues les cuento que allá en Carolina del Norte, en Raleigh, específicamente en el centro de Raleigh, arrestaron a una mujer. Ella es hispana, pero esta mujer es una policía. Ella juró servir, proteger a su comunidad, pero hizo todo lo contrario. No cumplió su juramento como policía y la agarraron el fin de semana manejando borracha. Un patrullero del estado vio que iba saliéndose de su carril. Eran casi las 2 de la madrugada. Era muy fácil que la identificara y no pasar por desapercibido como cuando hay tantos vehículos, ¿no? El patrullero la paró y se dio cuenta que era Marisela, pues una colega. La arrestó, la llevó a la cárcel porque no superó ninguna prueba. Y pues la Marisela pues pagó la fianza y salió, pero su peor temor era que sus jefes se fueran a dar cuenta, y así fue. Rápidamente notificaron a sus jefes, la pusieron ya en suspensión sin goce de sueldo. Y esta mujer, pues su trabajo prende de un hilo. Hay una investigación en contra de ella, posiblemente vaya a ser despedida pronto y pues obviamente a pasar a engrosar la lista de desempleados. Muy, muy complicado, casi imposible que le vayan a dar trabajo otra vez como representante de la ley y el orden, porque violó los códigos de comportamiento. Así es que, bueno, a ella le fue peor todavía. Pero estos casos nos sirven como ejemplo de que el tema del licor no discrimina. El tema del licor le puede pasar a un hombre o a una mujer, y literalmente, ¿no? Cuando uno menos siente, ya puede estar involucrado en eso. Por eso es bueno cuidarnos. Así es que Marisela es testigo de eso. La pobre muchacha dominicana también es testigo de eso. Paniagua, su apellido. Hay un video que les quiero mostrar, este video lo tengo aquí en este enlace, pueden darle clic y van a ver el video en exclusiva que me dio la policía de Norcross. Ahí se ve la muchachita ahí con su físico ahí, ¿verdad? Toda coquetona y toda, pero acabó presa. Y sus problemas apenas comienzan. Tiene un largo camino por delante, una larga tormenta le espera,
Y le digo, le fue bien porque podía haber terminado hasta deportada. De hecho, si no es ciudadana estadounidense y tiene algún proceso migratorio pendiente, un juez le puede negar cualquier petición solo por eso. Y no digamos deportarla, pero bueno, cada cabeza es un mundo. ¿Quieren seguir emborrachándose? Adelante. Simple y sencillamente, piensen cada paso que dan. De lo contrario, van a pagar el precio. Así que bueno, mi gente, cuídense mucho. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. Y por favor, ayúdenme a compartir este video. Que Dios me lo bendiga.